¿Qué tal, amigos, amigas? Bueno, es Perpento Show que han protagonizado en Conexión Honduras por Claudia. Y es que, como sabéis, ha sido evacuada porque no se sentía bien y todavía sin haberse recuperado, no solamente que se la ve demacrada, de verdad. O sea, parece. Bueno, ahora la vamos a ver. O sea, es increíble la pobre lo mal que está. Y ya no solo la obligan a estar un rato delante de cámara, preguntándole y demás, sino que para colmo de todos los males que se está sintiendo mal desde que fue expulsado Mario y tal, le ponen imágenes de cuando él rechazó, que yo no digo que no se las pongan, pero oye, cuando vuelva, ahora mismo está entre comillas de baja, ¿no? Cuando vuelva, pues ya le dais ese susto de que él pudo seguir en la edición y no quiso participar en la repesca, ¿no? Entonces esto me ha parecido totalmente fuera de lugar, feísimo. Vamos a ver primero si os parece cómo ha sido la evacuación y ahora continuamos con esa noticia que le dan en pleno directo, diciéndole que, bueno, poco más que Mario la ha abandonado, ¿no? Tienen mala cara, han pasado Malísima. mala noche, Labio tienen mangos de seco. la barriga. Yo creo. Extremadamente delgada, que sí, que ya era muy delgada. Pero, uf, madre mía, o sea, si no abriera los ojos, pensaría otra cosa. Que lo mejor es avisar al médico y ya está. No puede seguir así. Eso me pasa. Sí, se te ve muy débil, ¿eh? Bueno, Bueno, los es una pena compañeros que estás así. preocupándose, se te ve muy débil. ¿Qué pasa, Claudia? Va al médico. Sigues con malestar y esta vez con dolor. Ahí, ahí. Aquí, ¿no? Hay que ver si tiene una causa orgánica o es funcional. Por eso te vienes conmigo para que te hagamos estudios, ¿vale? Sea, fijaros la carita de la pobre, ¿eh? O sea, totalmente descompuesta, los labios secos, mirada per aturdida, perdida. Ven, levanta que nos vamos. ¿Te viene? ¿Te la llevas, Doc? Sí. ¿Quieres que te preparemos algo de ropa o de no, algo gracias. Así? Un abrigo, un ¿La abrigo. chaqueta? Sí. ¿Esta es tuya? Madre mía. ¿Pantalón largo o algo? Tranquilo, ¿eh? No, no, no. ¿Quieres un pantalón? Te lo pones bien. La conversación. Bueno, la verdad es que mucho que hemos criticado en la época en la que Kiko Jiménez ha estado en Sálvame, pero a mí me gusta ser imparcial en este caso y creo que ha estado muy atento con ella. Le ha dicho, no, no, esto no, como que esto no es una despedida, no, no, te vas a poner bien y vuelve. Le tocan la barriga, le dan espasmos, se tira toda la noche con espasmos. No le entra comida, energía cero, mareo. Bueno, Claudia, ánimo, chaval, eres fuerte. Bueno, pues se despiden de ella. Este fue el momento, ¿no?, en la que le detectan que no está bien, avisan a los servicios médicos, se la llevan, le hacen estudios. Y esto ya en el día de ayer, en directo, bueno, pues decepcionada. Yo os lo estaba diciendo, yo me imagino que. Me imaginaba, ¿no? En el vídeo de ayer lo dije, que quizás se lo fuera a tomar a mal, ¿no? El hecho de, bueno, ¿cómo que me ha abandonado aquí, ¿no? ¿Cómo, o sea, tú has venido aquí para en teoría estar 3 meses, has estado mes y medio, ¿no? Aproximadamente, y te das la oportunidad de continuar y me dejas y me abandonas aquí sola. Te he dicho antes. Hola. Hola. Que Esto es lo que me ha parecido mal, evidentemente, de superviviente. O sea, se la ve débil, se la pone enfrente de la cámara estando fatal, que esto es algo que se hace siempre, esto no es nuevo de Claudia. Se ha hecho siempre. O sea, se ha puesto incluso a la persona en camada, ¿no? Pero me parece feísimo. Y ya luego encima darle una mala noticia que sabemos que le pueda sentar mal, está feo, está que feo. tenía que darte una información importante sobre Mario. Quiero que escuches estas imágenes. Y allá en un principio la han Atentamente. asustado. Pues no, no sabe por dónde va el tema. Mario. Encantada. Estamos aquí. Y expulsada, y tú también, Yo ¿no? también. A ver, Mario. ¿Tú quieres participar en la repesca? En mi mente ahora mismo está con mi hijo y con mi familia afuera. Mario, tienes que decidir si No, quieres no quiero estar participar. en la repesca porque. No. Pues atención porque No Mario puede se ser, ¿no? cae ¿Por qué de no puedo la pasar? repesca. Yo ya Wow. me he visto según estaba despidiéndome de la gente.
Yo ya me estaba imaginando pues con mi hijo, durmiendo con él, durmiendo con mi madre, durmiendo con mi padre, durmiendo con mi hermano, en mi vida. Un error que... Fijaros, Claudia llorando, lo está pasando realmente mal. Es necesario, ella que podríamos decir ahora mismo que está dada de baja, ¿no? Hasta que no le den el alta de nuevo, que le estén dando esta mala noticia, ¿sabes? A ver, presumíamos que era, iba a ser esta la reacción de, ostras, ¿cómo me has abandonado? ¿Cómo te vas? ¿Cómo, sabes? Lo que he cometido yo aquí ha sido reprimir mi sentimiento de tristeza de mi hijo, de echarle de menos, porque sabía que lo tenía que evitar para no abandonar. A ver, esta última semana me he permitido el lujo de estar llorando una vez al día, acordarme de él, y está mucho mejor. Pero te lo juro por Dios que verme expulsado, o sea, he estado contento cuando me expulsan. Sé que voy a enfadar a mucha gente, sí, mucho, pero lo siento y... Y si encima no escucha algo de Claudia, imagino que dirá algo, si no... Pues bueno, entiendo que a Claudia le siente bastante mal. Para mí el programa ha acabado desde el día que me ha pulsado el público. Buah, está llorando. Claudia, Mario rechazó aceptar la repesca. ¿Te duele? Joder, tío, ¿por qué? O sea, porque ya lo ha dicho, pero no entiendo. No lo entiende. A ver, yo es que sabéis lo que pasa, Claudia no tiene hijo. Y como Claudia no tiene hijo, esto no lo va a entender nunca. Yo creo que si no tuviera el hijo, quizás sí hubiera vuelto a la repesca. O sea, en el momento que a él lo expulsan, él ya se hace la idea que en menos de 48 horas, por decir algo, que él no sabe exactamente si lo van a retener en el hotel, pero bueno, ya me entendéis, que él en 2-3 días está viendo al hijo. Y él ya lo tenía en mente. Y darte ese caramelito es como, ¿cómo? ¿Que vas a continuar ya? Si de todas maneras no voy a ganar, o sea, si ya sé que la gente no me quiere aquí, ¿no? ¿Una decisión egoísta? En parte. No, o sea, al final su concurso es el suyo, el mío es el mío, pero a mí me da mucha pena porque para mí era el ganador indiscutible. Y... Te has quedado en shock. No se lo esperaba. Sí, sí es verdad que claro, él, pues, a ver, le gusta el deporte, va al gimnasio, y a lo mejor ya se esperaba que luchase, ¿no? Que fuera valiente. Y el hecho de que abandone porque se le ha dado la opción de la repesca, pues, es algo que no entiende. Da mucha pena, la verdad. O sea, tú lo conoces, tú sabes cómo es que es un tío increíble y creo que aquí no ha tenido la oportunidad de... Pues de llegar a ser él, le ha costado más adaptarse y ahora esta semana pasada ya lo estaba haciendo. Y ya que estás aquí, ¿cómo que no? O sea, no lo entiendo. ¿Y no, cómo... Lo respeto y si él no puede más, yo voy a estar con él, pero... ¿Pero tú creías tanto que él no podía más, Claudia, o te has sorprendido? Una pena. Me ha sorprendido. O sea, de hecho, no sé si he escuchado que luego se ha arrepentido o algo. No, ¿no? No, no, te tengo que decir que no se ha arrepentido y que lo tenía clarísimo, que no... Que... Bueno, pues básicamente, como acaba aquí el corte, nos van a saltar los anuncios, eso, deciros que bueno, que no me ha gustado lo que le han hecho a Claudia, creo que no era el momento. Tampoco era el momento cuando a Carmen Borrego también le enseñaron las exclusivas, cuando en teoría ella estaba de baja... En fin, son muchas cagadas las que está cometiendo Superviviente. Falta de coherencia, es decir, no puedes expulsar a una persona por estar de baja anímica y plantarle una exclusiva. No puedes estar de baja y decirle que te tienes que bajar del barco sí o sí. No puedes estar de baja y de repente decirle que tienes que hacer el puente de las emociones. O sea, cuando estás anímicamente mal, ¿no? Pero en fin, esto es la televisión, ¿no? El show es lo que queremos, ¿no? Pero... No hay que jugar con las personas, es lo único que pido. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.